porque a pesar de que toda la papelería y materiales, insumos que se requieren en las elecciones son considerados pues elementos de seguridad nacional y que tienen que tener una alta seguridad, porque cuando, por ejemplo, esta tinta indeleble con la que se marcan el dedo, pues no tiene la calidad, se borra rápido y esto permitiría fraudes, o cuando se sobreproduce las boletas electorales, en realidad se puede facilitar estos fraudes conocidos como el embarazo de urnas o el llamado carrusel por esta sobreproducción de boletas. Y también en el caso de los crayones, pues cuando no se producen con calidad se pueden borrar, que todos esos escenarios de corrupción electoral ya han sucedido, y resulta que pues son 8 empresas privadas las que se han privilegiado al menos en las últimas 2 décadas, a pesar de que no hay controles para el seguimiento, no se les exige que demuestren cómo pues la sobreproducción la destruyeron, no se les exige que haya control en cuanto producen de boletas, y esto pues no solo ocurre a nivel nacional en el INE, sino también en los institutos electorales locales. Aquí el tema ha sido tan digamos tan evidente y tan riesgoso que la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ya hizo un convenio marco pues para decirle a los OPLES que se ajusten a estos nuevos mecanismos de seguridad, que sí garantizaría talleres de México, Talleres Gráficos de México. En este caso, presidente, preguntarle por qué esta paraestatal pues ha sido relegada, sobre todo en el periodo anterior que encabezaba Lorenzo Córdoba, para privilegiar a 8 compañías, de las cuales 3, y esto es lo más preocupante, son empresas coyote o podrían configurarse en empresas fantasma, pues no tienen domicilio, no tienen tampoco maquinaria y no tienen personal, no están registrados trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo que hacen es contratar o maquilar a través de terceros sin ningún control, dando paso a escenarios pues de posibles fraudes electorales. Falta una ley al respecto, falta que se legisle, que se considere ya un asunto de seguridad nacional. Entonces, preguntarle su opinión, presidente, porque esto pues nos afectaría no solo en las elecciones de 2024, sino en adelante, y podría facilitar esos escenarios de fraude. Pues yo pienso que esto corresponde al Instituto Electoral. Ellos son los que deciden sobre toda la papelería que se utiliza en las elecciones. Ellos hacen los contratos, ellos son los que elaboran boletas, e históricamente en la época de los fraudes eran también los que destruían las boletas, las quemaban, como las destruyeron en el 88 o en el 2006, que eso debería de prohibirse, deberían de quedar ahí las boletas para la investigación y contar después las boletas, aunque ya se han dado veredictos. ¿Por qué quemarlas? Es como los archivos, ni modo que ya pasó un determinado tiempo, vamos, archivo muerto, pues sí, pero no se quema. Y antes se quemaban las boletas, se destruían, y ojalá y eso lo corrijan. Pero tiene que ver con el Instituto Electoral y la Fiscalía Electoral. Sí pueden hacer una investigación, y a todos nos conviene que se tenga cuidado en la fabricación de las boletas. Hay que esperar a ver qué resuelve, qué informa el Instituto Electoral. Qué bien que esto se ventile, es muy bueno. Nada de esto salía antes, nada, no se sabía nada. Fue un periodo completamente sin transparencia. Vamos a esperar a ver qué. ¿Y haría un llamado usted, presidente, al Congreso pues para que tome también cartas en el asunto y se legisle este tema por ser seguridad nacional? Yo pienso que hay que esperar la respuesta de el INE.
y de conformidad con la ley, que estoy seguro que a ellos les corresponde, ¿no? La elaboración, la contratación de las empresas para fabricar la papelería, para hacer las boletas, que ellos informen cómo está ese proceso, que lo transparenten y que incluso pidan que la Fiscalía Electoral y hasta la Auditoría Superior de la Federación participe, el mismo Tribunal Electoral, como observadores para garantizar la transparencia.